Bienvenidos a Voces del Español. Voces del Español es un programa que nos muestra cómo nuestra forma de hablar el español refleja quiénes somos, cómo somos y de dónde venimos. Voces del Español es un programa dirigido por la doctora en lingüística, Erika Erdeli, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago. Hola a todos, bienvenidos a Voces del Español nuevamente. Eh, el día de hoy voy a tener el enorme privilegio de entrevistar a una admiradísima colega profesora. Ella es Cristina Simón, profesora del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Y especialista en dialectología hispánica, una de las pocas especialistas en esta área que conozco. Bienvenida a este programa, Cristina. Gracias por estar aquí. Erika, muchas gracias. Un saludo a todo tu auditorio. Es un placer estar aquí. Y muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí quiero decir que la admiración es mutua. Y decirle al auditorio que Erika es una de fue una de mis primeras alumnas y hasta ahora de las más brillantes eh, sí una de las cosas que quería compartir con el público cristina es eh, la larga trayectoria que tienes eh, formando profesores de español como lengua extranjera yo tuve el privilegio de estar en tu aula hace ya 21 años cristina ah. Madre mía. Es, es increíble, pero he visto, he visto generaciones y generaciones de profesores que pasan por tu aula y qué, qué importante es esta materia que impartes sobre las variedades del español en el mundo. Porque es un tema al que no todo mundo le entra. Es un tema difícil, complejo, tiene muchas, bueno más bien yo quisiera preguntarte a ti por qué cristina por qué casi nadie le entra a este tema siendo un tema que genera tanta tanta curiosidad Mira, Bella, yo creo que no mucha gente le entra porque obviamente el español en toda su variedad, más de 20 países donde es una lengua vehicular, eh, y nos seguimos entendiendo, haciendo algunos esfuerzos, con un poco de voluntad. Entonces, quizá por eso, quizá porque como seguimos entendiendo, nos pareciera que... Que, que no hay necesidad de reflexionar sobre, sobre el, esa enorme riqueza que representa la variación dialectal hispánica. Pienso que es uno de los motivos otro motivo puede ser quizá esa tradición nuestra tan absolutamente uh, apegada a la Real Academia Española a uh, donde um, muchas personas sin reflexionar previamente sobre el asunto presuponen que hay un, una única norma culta y hay un organismo que la sanciona que es la Real Academia pienso que a lo mejor va un poquito por ahí aunque si sí hay hay Muchos, muchos estudios y muchos análisis de, sobre la variación dialectal hispánica, afortunadamente, cada vez más, creo yo, ¿no? Sí, definitivamente, pero yo quería decir personas que estén formando maestros en esta área, eh, porque lo, los que enseñamos el español como lengua extranjera, pues, lógicamente nos tenemos que preguntar. ¿Qué español vamos a enseñar? Si, si lo que vamos a enseñar es el español correcto o no, si es mejor. Y escuchamos todas estas cosas de que las universidades prefieren que los profesores sean de España o de Argentina o de Colombia y no de México. Y entonces uno se pregunta: ¿y, y, y por qué? ¿Qué se supone que tenga el español de Colombia que el de México no? ¿O el de Argentina? Y entonces viene todo un mundo de, de, de preguntas y de reflexiones que normalmente, pues a mí solo me ha tocado abordarlas realmente en tu clase, ¿no? Y sí, porque en importante. eso es verdad, perdona que te interrumpa, pero en eso es verdad que el CP es vanguardia, el CP desde, pues... No, los no, años 90 del siglo pasado, eh, en los primeros diplomados que se ofrecieron en el CP, se vio la necesidad absolutamente contundente de introducir la materia como una materia obligatoria dentro de los diplomados, ¿no? Porque. Eh, el, se veía esa esa inquietud de muchísimos maestros sobre todo como, como tú dices cuando se empezaron a abrir las sedes también en el extranjero, ¿no? Y esa falacia que es desde luego absolutamente comprensible de un criterio historicista donde se presupone que porque una lengua ha nacido en un lugar ese es el mejor español o el mejor inglés tú que vives en Chicago, no sé si Estados Unidos a lo mejor es un país diferente por dado su historia y su idiosincrasia, pero mmm, yo pienso, por ejemplo, en México, como en las escuelas bilingües en inglés, eh, muchas personas piensan que es mejor que la escuela sea inglesa, no, no estadounidense. En la idea nuevamente de un criterio historicista donde se presupone que como el inglés nació en el Reino Unido, ese inglés es mejor que el inglés estadounidense y lo mismo pasa con el español, ¿no? Se hacen esas mm, generalizaciones porque y se dice que no, que el español de España es el mejor, olvidando absolutamente que el español de España no es homogéneo. No. Fíjate, mi familia, por ejemplo, es andaluza. Un andaluz habla mucho más parecido a un cubano que a un madrileño. Entonces, es parte de, de ese desconocimiento de la enorme riqueza de la variación dialectal y casarse con un criterio historicista. Además, que la Real Academia se ha encargado siempre de favorecer la norma castellana, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, en realidad, pues, eh, el motivo principal de esta entrevista, Cristina, es... Eh, celebrar la aparición de tu nuevo libro, este ah. que llamaste Cartapacios de Consulta sobre Variación Dialectal Hispánica, que a mí me, me pareció, bueno, una noticia maravillosa el poder contar con este pequeño manual. Eh, tú lo llamas Cartapacios y quería preguntarte en primer lugar, ¿por qué se llama Cartapacios? Bueno, porque es un conjunto de notas. ¿Cierto? Es un conjunto de notas que yo fui agregando, que yo fui recolectando a lo largo de muchísimos años para consulta rápida de los maestros. El manualito está dirigido principalmente a los maestros de español como lengua extranjera, también a estudiantes de español de nivel avanzado que quieran reflexionar sobre la variedad del español pero es sobre todo un manual muy práctico. Eh, es para que la persona cuando tenga alguna duda de fonética, de morfosintaxis o de léxico, pueda rápidamente en el índice buscar cuál es el problema, encontrarlo y sin grandes reflexiones sobre el fenómeno, para eso están otro tipo de publicaciones encontrar la respuesta a, por ejemplo, el ficheo. ¿Por qué los españoles se fichean y los americanos ceseamos? Bueno, pues te vas a un capítulo que se llama La S y entonces ahí en casi de un vistazo puede el maestro o la persona que está consultando puede tener la respuesta. Por eso también mmm, se tomó la decisión o tomé la decisión de meter mapas mapas dialectales que rápidamente es una es vivimos una sociedad muy visual, ¿no? Entonces los mapas ayudan mucho a, a, a ubicar el fenómeno en su extensión. ¿No? Entonces es eso, es una reflexión, son más que reflexiones, son datos concretos sobre fenómenos específicos para que la persona que consulta tenga la respuesta casi inmediata. Cristina, ¿por qué hiciste este, este por qué creaste esta publicación? Yo, porque veía yo que era una demanda necesaria, sobre todo por parte de los maestros en el CEPE, en los pasillos, continuamente las compañeras me abordaban para decirme, para preguntarme cosas, insisto, muy concretas, por ejemplo, el por qué a los compuelco en lugar de arroz con puerco, en fin, toda esa cantidad de preciosas variantes que hay de la lengua y que la gente, eh, los hispanohablantes, percibimos claramente porque es nuestra lengua materna, pero que no podemos explicar. Entonces, mmm, eh, eh, todo ese conjunto de notas que fui tomando ah, cristalizaron en el año 2017, creo, 2018, en un, mmm, en un taller que impartí en el CEPE con las maestras de la escuela y de ahí fue realmente donde terminó de cobrar forma el cartapacios. Eh, 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 hicimos un análisis de todos esos fenómenos, mm, eh, se afinaron las explicaciones para que fueran eh, pertinentes y sobre todo comprensibles, que no tengan un lenguaje encriptado excesivamente especializado, porque entonces el maestro la pregunta o la persona que consulta no está entendiendo. Entonces es mmm, lo que se intentó fue traducir todo 77 fenómenos son los que se describen en el manual, que fueran, insisto, el voceo ¿Por qué en Argentina por poner el país emblemáticamente voceante? ¿Por qué el voceo? ¿Qué es? ¿El ustedeo? ¿Qué es? Entonces te digo, eh, sobre todo el, ese taller que impartí en el CEPE fue eh, el que me ayudó a terminar de construir el Cartapacios, y fue con las compañeras del CEPE, quienes mm, por, mm, realmente son medio coautoras del Cartapacios. Sí, muy, muy interesante, Cristina, sobre todo el enfoque, ¿eh? porque como dices, uh, realmente no es, tan, no es para dialectólogos, no es para lingüistas, es para los, los usuarios, las personas que trabajamos cotidianamente con la lengua, ya sea enseñándola o simplemente usándola, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido esta curiosidad. Eh, de pensar, bueno, ¿por qué eh, es, por qué dicen mi amor mi amor en lugar de mi amor? Creo que esto es caribeño, ¿no? ¿Cómo dices que es se caribeño. llama el fenómeno? Perdóname, ¿cómo dices que se llama el fenómeno? Ese fenómeno se llama lambdacismo. Lambdacismo okay. y es convertir las R en L's. Okay. Pero fíjate, es tan maravillosa la lengua que existe también el fenómeno contrario, que es muy propio de ciertas zonas andaluzas, que es el rotacismo. Y ellos más bien convierten las L en R. Entonces te dicen, ¡Mi arma! En lugar de decirte mi alma, te dicen mi arma, porque claro, la r y la l son fonemas de difícil, uh, de, están muy cercanos en el punto de articulación, pero sobre todo la r son difíciles de, de, de realizarse, ¿no? Entonces son fácilmente confundibles en, en cierto tipo de dialectos y esos mismos dialectos a veces también los omiten, ¿no es cierto? El amor. O sea, el, mi amor. El, el, el amor. Entonces, es el amor. Y luego, fíjate, en, en sociedades, sin embargo, mucho más conservadoras, como la del altiplano mexicano, se tiende a sibilar. Mi amor. Mi amor. Mi amor. El amor. Sí, cierto. <laughs> ¿Eh? Entonces, bueno, son esas maravillas de, eh, de una lengua tan, tan expandida como es el español, ¿no? Donde las personas ponen una marca identitaria que, aunque sea una lengua común a 20 países distintos, fíjate tú, por ejemplo, los argentinos con el orgullo que vocean como una marca de identidad propia, ¿no? No, es, es realmente apasionante, Cristina, y a mí siempre me, me impresiona que las cosas que dices, la sabemos, es como un conocimiento eh, inconsciente de oh. la lengua, pero hasta ahorita que tú lo mencionas y dices, A ver, en el centro de México a veces podemos decir, Mi amor, es eso que dijiste, si no me lo dices, no lo observo, o sea, está ahí, claro. pero hasta que tú lo dices, es que se, parece que se pone en la mesa, que toma realidad, ¿no? Exactamente, es nombrarlo, cuando uno nombra las cosas, cobran otra existencia. Ahora siempre están porque nos, es nuestra lengua. Nosotros somos los usuarios, somos los dueños de, de la lengua. Y por eso era muy importante para mí en el Cartapacios que fuera un... Una, que la información fuera absolutamente comprensible por prácticamente cualquier persona. ¿Ves? Yo tengo algunos otros materiales, por ejemplo, en el curso de la especialización, que ahí sí es un lenguaje mucho más encriptado, es un lenguaje para especialistas, entonces se reflexiona desde otra perspectiva el mismo fenómeno, con otra profundidad, con otra. Pero porque es otro tipo de conocimiento. El manual es la idea era esa que, que, que sirviera realmente a la comunidad para sacarla del, del, del de la curiosidad en el momento no pues me parece utilísimo, además también para gente en contextos como en el que estamos ahora aquí en la UNAM, Chicago, en estas ciudades de, de los Estados Unidos donde convergen tantas variedades del español. Digo, sabemos que mayoritariamente mexicana, pero mexicana de muchas partes de México y también eh, eh, puertorriqueña, eh, pero, pero bueno. Realmente creo que el tener un punto de referencia, un, un lugar de consulta eh, como este que tú nos has descrito en esta primera parte de la entrevista, Cristina, eh, es, es muy, muy relevante, muy buena noticia saber que existe algo así. Eh, muchas gracias por este primer acercamiento a tu, a tu publicación, eh, Cartapacios de Consulta sobre Variación Dialectal Hispánica. Cristina, nos vamos a ir a una brevísima pausa, pero al regresar te vamos a preguntar un poco más sobre esos, eh, algunos de esos fenómenos como el eh, labdacismo y rotacismo que nos ilustraste ahora para conocer un poco más de lo que podemos encontrar en tu cartapacios. Era un placer, cielo, claro que sí. Regresamos en un minuto. Claro que sí. Gracias por estar compartiendo con nosotros este nuevo programa de Voces del Español. También te invitamos a visitar nuestra mediateca. Es una colección de material audiovisual difundido en medios digitales para promover la cultura. Aquí encontrarás el contenido que no hayas podido ver en su momento en nuestros canales de comunicación como YouTube, Facebook e Instagram. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí en entrevista con la profesora. Cristina Simón, ella es eh, maestra del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, tanto profesora de español para extranjeros como formadora de muchos años de profesores, de nuevas generaciones de profesores de español y en particular, pues en esta área tan interesante que nos ocupa el día de hoy, que es la variedad de usos de la lengua española a lo largo y ancho del mundo hispanohablante. Y y pues eh, celebrando también la aparición de esta nueva publicación de la profesora eh, de, que se llama Cartapacios de Consulta sobre Variación Dialectal Hispánica un manual que, como nos dijo en la primera parte, eh, contiene información muy accesible, eh, muy sencilla sobre los diferentes fenómenos que se pueden encontrar en los diferentes países de habla hispana. Entonces, Cristina, eh, pues muchísimas gracias por esta presentación y, y quisiera pedirte que compartas con el público. Algunos otros de los fenómenos que, que, que tienes allí para que se den una idea de lo que van a poder encontrar. Sí, pues mira, yo saqué algunos datos concretos para, para les decía que en, en el manual es descriptivo. ¿Eh? En ningún momento el manual tiene ninguna pretensión de normatividad, aunque obviamente se forjó con las tres grandes obras de referencia del español culto en general pero eh, es un manual absolutamente descriptivo, descriptivo y comparativo. Ah, quiero ofrecer una disculpa porque el manual solamente registra esos 77 dialectalismos que se registran, mmm, no mmm, solamente pertenecen a los países hispanoamericanos y a España. Eh, Guinea Ecuatorial, por ejemplo, y Estados Unidos eh, serían una especie de materia pendiente para hacer esa... Mmm, esa descripción dialecta, dialectológica, no hay ninguna descripción del español estadounidense. Es solamente descripción de países hispanoamericanos, el Caribe incluido, por supuesto, y España. Y entonces ahí se, se describen 77 dialectalismos, son en el plano fonético hay 23 consonánticos y 9 vocálicos. Dentro del plano morfosintáctico, morfológicos 23, sintácticos 3, eh, en el plano léxico uh, uno, mm, hay uno para españolismos, seis para americanismos y dos para extranjerismos. Y dentro del manual... Mm, se introduje el plano pragmático solamente porque eh, me di cuenta que para explicar el diminutivo era imposible uh, referirse únicamente a la gramática, que había que abordarlo necesariamente desde la pragmática y entonces se metió el plano pragmático para uh, uh, diminutivo, cortesía verbal y leísmo ahí sí hubo que meter el plano pragmático, pero... A ver, Cristina, danos, dale a nuestro público un ejemplo de, eh, de leísmo, de leísmo de cortesía, a lo ah, que le llaman. De... Les invitamos a la fiesta a que se celebrará mañana a las 7 de la mañana. Les invitamos. En lugar de los, invitamos sí, o las, los invitamos. De los, o las, ¿no? Porque que claro, el es, al haber una e, pareciera que ahí se, eh, se están introduciendo elementos femeninos y masculinos. Mm, no tiene que ver con el lenguaje inclusivo, eh, que es otro tema también verdaderamente apasionante. El leísmo de cortesía sí se, eh, es un fenómeno registrado con anterioridad a que haya aparecido todas estas cuestiones del lenguaje inclusivo, ¿no? yo creo que la explicación es esa intuición maravillosa de los hablantes que eh, ven en la E un, 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 una letra neutra ante la O típica de marca masculina o la A del femenino, ¿no? Mm. También en singular, ¿no? Si tú quieres ayudar a una persona en la calle, le ayudo, ¿no? No dices lo ni la, sino normalmente se mete una e, como que le confiere mayor cortesía a la expresión. Es intuitivo y esto de, esto de preguntarle a alguien en la calle le ayudo en lugar de la ayudo o lo ayudo ocurre nada más en méxico o también no, en no, no, no es un fenómeno general es un fenómeno general el leísmo de cortesía es general a todas las variantes del español en méxico es verdad que como es una cultura tan indirecta y tan apegada a la cortesía ritual verbal eh, eh, sí es más frecuente, eso sí es verdad. El índice de frecuencia es mucho más grande en la altiplanicie, sobre todo en la altiplanicie central mexicana, ¿no? Como el uso de usted, ¿no? El, el, este pronombre más formal, eh, me imagino que tiene más frecuencia en un país como México que en un país como España. Sí, por supuesto, o Cuba no. en cuba y en españa los últimos registros que hay es que casi se va a, a se está omitiendo prácticamente el uso de usted. se habla de una democratización de las sociedades por historias diferentes. obviamente no es lo mismo cuba que españa eh, en su historia pero, pero en ambos sitios está ocurriendo. yo no sé si tú lo has notado al viajar eh, yo como ya soy mayor, hay veces que me dicen, tú, eh, chicos muy jóvenes en España o en Cuba, y al principio dices, ahora qué igualado, ¿no? Pero luego, claro, pues te das cuenta que es que es eso, lo que se está conociendo como la democratización social, ¿no? Está cambiando mucho, Cristina. Cuando yo crecí, en mi contexto era muy claro eh, que el uso del usted a personas que eran mayores en edad que tú o que tenían un rango distinto mmm, social, o sea, al jefe no se le habla de tú, a, a un cliente no se le habla de tú, cosas así. Sin embargo, ya años después, cuando empecé a dar clases y, y los estudiantes me preguntaban, bueno, maestra, ¿cuándo usa usted y cuándo tú? Yo les empezaba a dar contextos y luego no resultaban. Por ejemplo, les decía, bueno, por ejemplo, en un banco. Es una persona que no te conoce, te atiende la persona de la ventanilla, lo más seguro es que te hable de usted. Esa misma semana voy al banco y el muchacho que me atiende me dice, tienes tu comprobante. Y dije yo, ay Dios, ya, ya, ya no les dije bien a los... Ya a lo los... acabo de explicar mal. Sí, y ahora, 20 años después, voy al banco y me atiende también una, una mujer joven. Yo también ya a mi edad, pues no ya no le hablo de usted a la gente porque ya los veo a todos jóvenes. Y entonces <laughs> ella me, me empezó a decir, señorita, a pesar de que iba acompañada de mi hijo de 15 años que ella veía, sabía que era mi hijo. Entonces dije, curioso que me diga, señorita, fue mi, primera, mi primer pensamiento, pero nada más. Dije, bueno, lo ha de hacer como forma de respeto. Y finalmente me dijo, bueno, eh, aquí tienes tu tarjeta. Y dije, wow, me está tuteando, pero me dice señorita, y <laughs> sí. es, son cambios generacionales de los que es difícil llevar un, un registro. Sí, ¿no? porque cambiamos rápido, ¿no? Esos son los problemas con ese, con, con, ese, con los registros, ¿no? Que cambian rápido. Entonces es difícil sistematizarlos, ¿no? ¿Y cómo lo hiciste en tu libro? No, no, yo no toco el plano, de, eh, el plano diastrático yo no lo trato porque es muy, muy movible. Por eso te digo que yo trato sobre todo el plano lingüístico, ¿no? Que es, porque es mucho más fácilmente abordable. Claro. Lo único que metí yo como novedad fueron los registros de la lengua uh, culto, coloquial o, o popular o vulgar, solamente en la idea de eh, eh, ubicar al, al, al usuario El, del manual, sobre todo pensando en alumnos extranjeros. Que usen el manual para que tengan una idea general, general del uso uh, en, en esos tres niveles de descripción, nada más. Yo con los otros niveles no me metí, Erika Bonita, pero sobre todo por eso, porque son muy cambiantes, eh, varían muy rápido y son difíciles de aprender, ¿no? Entonces, es. Por eso se llama cartapacio de consulta, pero plano lingüístico es, sí se especifica para, para uh, ubicar bien al usuario. Plano lingüístico, fonética, morfosintaxis y léxico. Por eso antes aclaré que del plano pragmático sí se trata un poquito para esos fenómenos que son muy es muy importante uh, reflexionar y que uh, en la UNAM tenemos un, el análisis que hizo la maestra Janet Soberón sobre el, el uso del diminutivo desde el punto de vista de la pragmática, que bueno, a mí me salvó la vida porque hasta ese momento uno, como tú decías en la primera parte de la entrevista, uno tiene la intuición del diminutivo, pero si no se sistematiza, no lo puedes explicar. ¿no? Danos un ejemplo, Cristina, para... A Fíjate, tú, por ejemplo, siempre decimos que el diminutivo es una marca cariñosa del español, ¿no? Pero sin embargo decimos, virgencita, ayúdame, ¿no? Y sí. eso no es un diminutivo cariñoso, sino reverencial, ¿no? Entonces, todos esos usos de, o por ejemplo, cuando decimos, ay, el, el ingenierito este. Eso no, poco, ¿eh? claro, eso es despectivo, no tiene nada que ver con un uso cariñoso. ¿Cómo va a ser cariñoso eso? Yo ¿no? ahí esperaría más un hillo, el ingenierillo ese. Sí, pero también se diría ingenierito, ¿no? ¿Crees? O el doctor, hacerlo ¿no? menos, ese. es hacerlo menos, ¿no? Claro, claro, de todos son más hillo, es diminutivo, preciosa. Sí, 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 sí. No, ni hablar que sí, y todo esto que hacemos con la comida, es que parece casi automático cuando veo entrevistas con mexicanos, empiezan a hablar de comida, inmediatamente los diminutivos, y el taquito, y el tamalito, y el cafecito, no salimos del diminutivo, es increíble esa relación con la comida. Sí, pero eso ahí algunos lingüistas, y yo estoy de acuerdo, si hablan de que ahí sí hay también una gran influencia de las lenguas autóctonas, de las lenguas indígenas, en, en el caso concreto de la altiplanicie del náhuatl, ¿No? Entonces sí, claro que sí, por supuesto. Ya nos diste ejemplo, Cristina, de un, un fenómeno fonético como fue este de la RL. Eh, uh -huh. Ya nos diste ejemplo de algún fenómeno uh, sintáctico como es el del, bueno, o pragmático, el del le, el leísmo. Eh, eh, nos falta el plano léxico, Cristina. ¿Qué, qué ejemplos nos podrías dar allí? Por ejemplo, los indigenismos, por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar una palabra así: eh, aguacate, palta, mmm, abocado. Uh, para un solo objeto, en español puede haber varias, varias uh, denominaciones para el mismo eh, objeto. Fíjate, en México, pavo, ¿no? Eh, nosotros comemos pavo para Navidad o guajolote. Es pues lo mismo, pero si te vas a, a, a Veracruz, pues ahí comen totol, ¿no es cierto? Entonces, el plano léxico, aunque se aborde desde otra perspectiva porque tiene otro carácter, eh, también puede tiene una gran variedad en, y, y puede servir también como una marca dialectal para ubicar al hablante, ¿no crees? Sí, a veces hay una, una resistencia de algunas personas de estas... Palabras que vienen de otros idiomas, como por ejemplo las que vienen del inglés, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué adoptar una palabra del inglés si en español podemos encontrar un equivalente? ¿Qué, qué observación tendrías al respecto? Ay, mira, cielo, yo soy absolutamente. Yo, yo acepto totalmente todos los mmm, extranjerismos, porque pienso que, por ejemplo, los arabismos en español representan el 10% del vocabulario patrimonial. ¿No? Entonces... Otras lenguas alimentan al español con nuevas realidades, por ejemplo, todo lo que es tecnología, cielo, pues es que son inventos que vienen de, pa de países anglohablantes. Entonces, bueno. ¿Cómo podríamos decir escanear o chatear o.? Asumir? además, ¿por qué no asumirlo? Porque nosotros además lo adaptamos fonéticamente al español inmediatamente. Entonces, si ¿sí es un préstamo del inglés, vale, sí, pero ya es nuestro. Extra, ¿No? Entonces eso enriquece nuestro vocabulario mucho más que lo empobrece, creo yo. Personalmente, yo no tengo ningún problema con aceptar los anglicismos, todo lo contrario. Y esta no, cuestión es... de identidad también, ¿no? Por ejemplo, en sí. México decimos computadora, pero en España dicen ordenador, y ninguna bueno. palabra viene realmente del español, ¿cierto? Uno, una viene del francés y otra viene del inglés. ¿Sí? Es por cercanía y... geográfica. Claro, claro, por supuesto. Porque una tendría que ser mejor que la otra, ¿no? Sí, claro que no. Y además, por eso nosotros tenemos, sobre todo los hispanoamericanos, tenemos un vocabulario un poco incluso más amplio, porque tenemos las palabras patrimoniales, más los indigenismos y muchas veces los anglicismos, ¿no? Me sorprendió ver en tu libro también una pequeña sección de afronegrismos. Sí, porque fíjate que hace unos años empecé a entrar en ese, en ese mundo fascinante que tenía yo bastante. Uh, no había tenido tiempo de, de reflexionar sobre el asunto y a, a últimamente estoy metiéndome mucho en el tema. De hecho, con perdón del auditorio, hay una palabra vagabunda en el español de México que es chingar y sus derivados. ¿eh? Y <laughs> um, las últimas evidencias de su origen la hacen provenir de una lengua bantú. Qué interesante, Cristina, no nos vamos a perder esa, eh, esa ponencia y aparte eh, esperamos también contar con, con otra intervención tuya aquí en Voces del Español para que nos cuentes también sobre ese fascinante mundo, porque creo que eh, a muchos nos interesa saber esto de los afronegrismos, que como dices, no se habla tanto de ellos y son parte de esta riqueza maravillosa de nuestro español. Será un placer, Erika, un placer. Pues muchísimas gracias Cristina por esta entrevista. Se nos ha acabado el tiempo, pero eh, espero que haya sido suficiente para abrir boca al público y que sepa que existen eh, personas como tú que se dan a la tarea de eh, sistematizar, de presentar de una forma amigable estos fenómenos eh, tan interesantes y tan complejos de la lengua española. Y bueno, para, para antes de cerrar, quisiera preguntarte, Cristina, porque ya hay personas que me lo están preguntando, ¿dónde cómo pueden conseguir tu libro? Pues mire, hermoso, hasta donde yo sé, solamente en el Centro de Enseñanza para Extranjeros. Salió además en el 2020, y claro, con la pandemia ha sido un poco difícil de uh, distribuirlo. Entonces yo entiendo que solamente se puede adquirir en el centro de enseñanza para extranjeros. Eh, yo ya he hecho una solicitud para poderlo compartir como PDF abiertamente, pero mmm, me advierten que los derechos son de la UNAM, no míos. Efectivamente. Si no, con muchísimo gusto, uh, los, po pondría yo el PDF a disposición de todos. Pero, bueno, sería interesante que así como están vendiendo la versión impresa, se pudiera adquirir también en la, eh, en la página del CEPE como una publicación digital, ¿no? Eso espero, eso espero, Erika, lo, lo, lo sugerí ya, no me han respondido, pero es que hay mucho trabajo ahora mismo en el CEPE, se está haciendo una, una labor editorial desde que llegó el maestro Vital, verdaderamente sorprendente. Maravilloso, Cristina. Pues me encanta que, que haya salido a la luz este libro. Nosotros, por lo pronto, haremos nuestro pedido desde la UNAM Chicago para tener acá eh, algún ejemplar o varios. A lo mejor podemos tener acá un, un punto de venta también para que sea accesible para otras personas. Eh, pues muchísimas bueno. gracias Cristina, muchas felicidades eh, por este trabajo que haces, que sigues haciendo. Gracias por compartirlo, por tu generosidad de siempre y pues bueno. esperamos contar con tu presencia nuevamente en Voces del Español. Será un placer Erika, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Y a todos los que nos acompañaron, pues muchas gracias y ya saben que pueden hacernos llegar sus comentarios y preguntas a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter de UNAM Chicago. Aquí estamos para contestarlas y para seguir charlando sobre este y otros muchos temas interesantes de la riqueza y variedad de nuestro español. Hasta la próxima. you <laughs>